Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar súper puntuales debido a la maravillosa acogida que ha tenido, que estamos encantadas de que Mari esté esta tarde tan arropada aquí. Ella y yo sabemos que llevamos un tiempo para la presentación del libro, que bueno, que lo hemos alargado un poquito, pero que por fin ha podido ser. Y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotras esta tarde en la presentación de este libro publicado por la Universidad de Cantabria, sobre un trabajo que a ella ahora nos contarán también, el tiempo que le ha llevado. Y que nos parece imprescindible, ¿no?, rescatar determinadas figuras, en este caso desde el ámbito antropológico, pero personas que nos están hablando de la condición humana en determinadas circunstancias. Y en estas épocas, además, que estamos viviendo, que nosotras reivindicamos que debería ser nuestra lucha en general colectiva puramente antifascista, por lo que se nos viene también, pues tener estos ejemplos, que se reivindiquen esas figuras, nos parece, bueno, imprescindible. Entonces, nada, te agradecemos mucho que estés aquí. Ramón Maruri la va a introducir, presentar y acompañar esta tarde. Muchas gracias a todas por venir y yo, ya, lo de siempre, los anuncios de aquí. Bueno, entiendo que luego al final podremos tener un espacio también para conversar, que, bueno, pues siempre es agradable. Mañana tenemos a Antonio Maestre, que también, bueno, pues nos va a hablar de esa faceta también de determinados regímenes, en concreto el franquismo y todos los regueros que ha ido dejando. Va a ver, presentar el libro de Franquismo S.A. Tenemos ahí programaciones para que os llevéis para lo que va a estar sucediendo aquí el resto del mes. Y como siempre, en este caso está el libro de Mari también a la venta ahí, pero también hay una cajita de colaboraciones para quien quiera pueda, pues eso nos ayuda a seguir manteniendo este espacio abierto y vivo. Así que nada, muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias por las palabras que nos acaba de decir y muchas gracias por su presencia y por su asistencia. No sé si se oirá bien. No, siempre tengo problemas con esto. Sí, ahora puedo. ¿Me oyen bien? Sí, pues vale, de acuerdo. No, decía que muchas gracias por su asistencia, por su presencia, en lo que siempre es un acto social, sobre todo es algo muy gratificante presentar un libro, porque en definitiva es apadrinar, como si fuera una criatura, en este caso es una criatura intelectual, es una criatura editorial, y por lo tanto siempre apadrinar y presentar en sociedad un libro es siempre algo grato, desde luego que sí, al menos para mí lo es, y más cuando los libros merecen el calificativo de la excelencia, porque el libro de Mari Roscales es un libro espléndido, lo que magnífico, es un libro de los que, bueno, pues... no todos son, cuando uno presenta un libro, no siempre es igual, de la misma calidad, de los mismos contenidos, y el de Mari Roscales, pues cumple, desde luego, desde todo punto de vista, es un libro que ya digo, es excelente, merece esa excelencia. Ya le han dicho que es un libro, en efecto, que está editado por la Universidad de Cantabria. Siempre tengo problemas con la megafonía, siempre, es verdad, es como que algo que me sube, hay un poquito mejor, ¿verdad? Va. Sí, porque me oigo, antes no me oía. Bueno, el libro de Primo Levi, el libro de Mari Roscales, se titula Primo Levi, la inextinguible memoria de las cenizas. Está editado por la Universidad de Cantabria en el año 2018-19 ya, y verdaderamente yo creo que el título compendia lo que es tan bellamente y tan luminosamente lo que son los contenidos. Es una metáfora todo ello, ese Primo Levi, la inextinguible memoria de las cenizas. Primero, Primo Levi, está resumido aquí todos sus contenidos. ¿Qué es Primo Levi? Primo Levi es un sujeto de la historia, es el hombre, ¿no? Es el hombre hacedor de la historia, es decir, el sujeto, el hombre, el individuo que en efecto que hace la historia, o al menos desde la Ilustración, se dice que ya el hombre ya no es un sujeto de la providencia, es un sujeto que ya se construye a sí mismo y por lo tanto puede ser lo que él quiera ser. Bueno, eso es una idea un poco perversa de la idea de progreso, de la Ilustración, de que el hombre podría ser lo que él quisiera ser. El hombre es lo que puede, lo que quiere, o lo que le dejan, o lo que le permiten ser. Por lo tanto, primera precisión. En segundo lugar, memoria, ¿no? El memoria, ¿qué es la memoria? Pues la memoria, no le voy a decir a ustedes, pues la memoria es un depósito, no es un almacén, es una recordación de experiencias, siempre, en todo caso, personales, siempre individuales. Hay graves errores cuando dice una memoria colectiva. La memoria colectiva no existe, porque no hay una sola memoria,
que pueda identificarse plenamente, puede ser análoga, pero no idéntica. Por lo tanto, eso de la memoria colectiva, la memoria de España, ¿no? España tiene millones y millones y millones de memorias, las de cada individuo, ¿no? Por lo tanto, aquí es la recordación de una experiencia siempre personal, siempre individual, inextinguible, ¿no? Pues bien, inextinguible no es que les enseñe a ustedes, sino lo que explica el libro también, aquello que no se puede apagar, no porque no se pueda apagar, que viene una ráfaga de aire, sino aquello que no se puede permitir apagar, aquello que no se puede tolerar apagar. Por eso digo, es aquello que no se puede apagar, es inextinguible. Nunca, nunca, jamás. Recuerden la película de Fahrenheit, ¿no? Como cuando empiezan ya a destruir los libros, cada individuo recuerda uno, aprende uno de memoria para que se pueda seguir. Eso es no poder, eso es lo inextinguible, lo que no se puede tolerar, no se puede permitir apagar. Y luego cenizas, una metáfora, claro que sí, de la destrucción radical, ¿no? Radical. Se utiliza mal a veces la palabra, es que es muy radical, ¿no? Radical es lo que está en la raíz, es decir, lo que está enraizado. Y las cenizas verdaderamente está enraizado en la devastación, está enradicado en la destrucción. Yo recuerdo que a veces cuando he de hablar, pues ya hablaba, ¿no?, en mis clases a los alumnos, cuando hablaba de la ilustración, yo establecía una conexión muy directa entre la ilustración y la derrota de la ilustración, y lo dijo muy bien Levinas, ¿no? Dice, el humo o las cenizas que salen por las chimeneas de Auschwitz, decía él, no son ni más ni menos que el humo de la hoguera que manifiesta o que expresa el fracaso del proyecto ilustrado emancipador. Es decir, la ilustración culmina desde el punto de vista, si quieren ustedes, científico-técnico, en lo que es Auschwitz. Auschwitz, en definitiva, es la producción industrial de la muerte, o la producción, digamos, racionalizada de lo que es una fabricación de muerte, ¿eh? En la cual está, lógicamente, lo mejor de la química en ese tiempo, el gas ciclón, que lo fabricaba Bayer, IBM, que contaba a los judíos, los seleccionaba, etc., ¿eh? El ferrocarril, producto de la revolución industrial también, son los crematorios, también un producto de la revolución, es decir, de una razón que, como denunciaba muy bien la escuela de Frankfurt, tanto Horkheimer como Adorno, una ilustración que había sido víctima, en definitiva, de un exceso de racionalidad. Bien, eso es el título, así lo dice, ¿eh? Primo Levi, el sujeto, la inextinguible memoria de las cenizas. Bien, el libro de María Roscales no es una escritura incidental o circunstancial. El libro de Mario Roscales es una reescritura de lo que en su momento fue su tesis doctoral, el año 2015, la defendió en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fui afortunado porque estuve en el tribunal que se encargó de juzgarla y mereció inequívocamente y por unanimidad, además, la calificación de sobresaliente cum laude y además el premio extraordinario de doctorado. Es decir, el libro de Mario Roscales es un libro que ya por sí mismo no hacía falta que mereciera el premio el premio extraordinario de doctorado, mucho menos, simplemente por sí mismo se mantenía, pero además fue reconocido en el ámbito universitario. No es precisamente un sitio donde florezca mucho, ¿no? Más bien es un sitio menesteroso de conocimientos, más que, digamos, es un sitio generoso en reconocimientos. Siempre está la prevención, ¿no? Les decimos que es muy bueno porque que no se vayan a soberbecer, mejor cállate, todavía no apuestes, porque, en fin, bueno, pues el caso es que ese fue, ¿no? Y digo que no es nada incidental, porque a veces, muy, no muchas, pero muchas veces una tesis doctoral se hace, que dice, va uno donde su profesor le dice, mire usted, yo quisiera hacer una tesis doctoral, y sobre qué, no, lo que usted me diga, sí. Y bueno, sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Es decir, el Primo Levi de Mario Roscales no es un libro que se haya hecho para una circunstancia como es para una tesis doctoral, que a veces, pues uno, bueno, termina la tesis doctoral, obtiene su grado de doctor y luego, bueno, pues lo deja ya, lo aparca, ya soy doctor, lo deja allí más, da un golpe de timón en su trayectoria, en su horizonte, y lo que hace es, pues, abandonarlo y coger otras veredas, ¿no? En el caso de Mario Roscales, no. ¿Por qué? Pues porque ella ya venía muy bien, sabía muy bien lo que estaba trabajando. Ya venía ya hacía muchos años atrás, ya por lo menos de la década de los 90 del siglo pasado.
Mario Roscales venía ya dedicando un tiempo, o digamos que el problema de Primo, la cuestión, más que el problema de Primo Levi, o la cuestión de Primo Levi, de su tiempo, de sus circunstancias, del sistema concentracionario, verdaderamente formaba una parte ya importante de los problemas que tenía situados en su horizonte intelectual. Por lo tanto, no es circunstancial, es algo que le avala su tiempo de reflexión, le ha pensado más en ello que lo que ha escrito. Por lo tanto, lo que ella presenta en este libro ya es un pensamiento aquilatado, un pensamiento muy contrastado, y en el cual ella sigue trabajando en ese mundo, tal vez igual en Primo Levi, pero en todo el mundo, tan enriquecedor, y enriquecedor desde el punto de vista del reto epistemológico, del reto del conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ese es otro de los valores que yo se ven en él. Y desde el punto de vista, para entrar luego en... luego les digo un poquito cómo yo he planteado la presentación del libro, ¿no? Desde el punto de vista de la disciplinariedad, digamos, de disciplinarmente, ella es verdad, cierto, además es así, que lo ha hecho desde la perspectiva, desde la atalaya de la, digamos, desde una perspectiva socioantropológica, de sociológica y socio-antropológica. Pero también es cierto, y esto lo digo yo, no lo dice ella, lo digo yo, también desde una perspectiva historiográfica. Es decir, historiográfica quiere decir que ha escrito historia y ha escrito sobre la historia también, ¿no? ¿Por qué es historiográfico? Porque para la historiografía, para el historiador, para la historia como disciplina científica, tiene que haber siempre tres componentes que son, y además de indisociables, son irrenunciables, que es el hombre, el ser humano. Yo soy de una generación en la cual utilizo el criterio de la inclusividad, ¿no? Y eso del hombre y la mujer, el hombre y otro, pues lo llevo mal, me fuerza, bueno, eso, todos y todas. Por lo tanto, cuando yo digo todos, incluyo a todos ustedes. Y cuando digo el hombre, digo el ser humano, ¿no? Hablo del hombre y la mujer como género, ¿verdad? Ya, entonces digo que tiene que ver siempre el hombre, el tiempo y el espacio. Y en el caso de María hay hombre, Primo Levi y otros más, ¿eh? Tiempo y espacio también, ¿no? Y lo que hace ella, porque es historiográfico, porque ella lo que hace es uno de los fundamentos que serían más legitimadores de una historiografía tal y como debe ser, dejado atrás ya el positivismo. Y siempre recuerdo, es decir, lo que hace Mari sería un elogio, ¿no? de la mirada retrospectiva, es decir, un elogio de la necesidad de mirar hacia atrás. Nietzsche, que a quien se le toma siempre como un filósofo más, como un más, si quieren, o ha pasado más como un filósofo más de la moral, más de lo que sería la futilidad, la inutilidad, y lo que tiene la semilla de destrucción que tiene el cristianismo, cualquier religión, pero el cristianismo, sobre todo, ha pasado más a la historia del pensamiento, a la filosofía, por eso, y sin embargo tiene una dimensión de filosofía de la historia que ha pasado se ha pasado muy por encima de ella, ¿no? Nietzsche es el primero, decía que en su tiempo, cuando él vivía, que uno de los problemas que tenía la historia como disciplina era el problema de un saber, de un exceso de saber histórico, ¿no? Claro, era un exceso de saber histórico positivista, es decir, descriptivista, no hacía análisis. Era una historia, pues eso, lógicamente, un producto de arranque y producto de Conte. Y bueno, era una historia, pues, una historia de los sucesos, una historia de los hombres notables, pero no era una historia social en el sentido que él decía. Él decía, además, era una historia, pues, amable, era una historia conciliadora, era una historia legitimadora de lo que había, ¿no? Sin embargo, como alternativa a esto, lo que propone es una transformación del pensamiento historiográfico, histórico, y es lo que reivindica para una historia crítica, ¿no? Una historia crítica es una historia que indaga. Lo mismo que él hace, puede hacer una genealogía de la moral, lo que hace es una genealogía de la historia. ¿Y qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le importa a Nietzsche? A Nietzsche le importa, como problema para el historiador, como filosofía de la historia, lo que le importa es mirar hacia atrás y ver en esa genealogía, ver en qué momento o cuándo o por qué algo se torció en la idea, digamos, en la mejora material y moral del ser humano. Por lo tanto, a él lo que le importa es la historia, es mirar hacia atrás, no con un sentido de recreación, de un esteticismo estéril, inútil, banal, que no sirve absolutamente para nada. Es decir, la erudición, ¿eh? Una erudición como siguen haciendo todavía hoy quien no conoce
lo que son los fundamentos hoy metodológicos, epistemológicos de la historia, sino aquellos que piensan que hacer la historia es coger un documento del archivo y publicarlo. No es solo la historia, eso es una recreación simple, sin más, eso es un positivismo que no vale. Él no, él decía que la historia tiene que ser crítica, tiene que ser analítica, tiene que ser interpretativa, tiene que ser hermenéutica. Por lo tanto, eso es lo que él pedía. Pues, todo esto es la historia sin ella quererlo y sin ella buscarlo, pero no, es inevitable que se hace socioantropología, no, es inevitable e ineludible que tenga que hacer. Que tenga que hacer historia, ¿verdad? Entonces lo que hace Mario Roscalles es que dirige la mirada hacia atrás y en sus palabras, las cito así, dice, ¿para qué? ¿No? Y dice ya en la página 16 del libro, dice, para no olvidar las voces y los muertos de entonces y también las muertes y las voces de los muertos de ahora también. Por lo tanto, ya lo que hace es mira atrás para interesarse por las preocupaciones del presente. Esa es una historia válida, es decir, qué fue lo que atrás, qué es lo que no se puede hacer, aunque se siga haciendo. Ella cita muchísimos casos, sobre todo de una de las manifestaciones, de una de las rostros, ¿no?, de la barbarie que son las guerras. Bueno, pues lo que hace ella es eso, es indagar, mirar hacia el pasado y a ver cómo, ¿no? Eso tiene que estar permanentemente en nuestra mente, por eso que son la inextinguible memoria de las cenizas. Reitero, ¿no?, que yo lo que sugiero a todos ustedes es la lectura de él, la lectura de su monografía, la lectura de su libro, y digo que es magnífico y que es excelente, claro que sí. Bien, yo he dicho esto a modo de introducción, sí voy a hacer la presentación, no como una exposición de todos de todas las cuestiones que abarca, que son muchas, muchas más de los que yo pudiera decir aquí, sino que lo que voy a hacer es que yo de cada capítulo, cuando lo he ido leyendo, pues he ido haciendo una serie de preguntas pues para que ella nos las responda y sobre todo también para que las responda a todos ustedes, porque, bueno, yo creo que siempre afirmo que el papel, lo que tiene que hacer un presentador de un libro, un presentador de algo, es incitar, ¿no?, e invitar también a la lectura del libro. Pues lo que yo pretendo simplemente es que, además, cuando tenemos la fortuna de tener aquí al autor, en este caso a la autora del libro, pues se le puedan hacer preguntas que yo lea ahora, pero que luego también ustedes, al final, cuando acabe, pues pueden ustedes hacer también, fundamentalmente. Bien, el libro consta de dos partes, de aspectos puramente formales, ¿no? Digamos que aunque sean dos partes, y es cierto que desde el punto temáticamente están diferenciadas, es verdad que sí, pero discursivamente están articuladas como no podía ser menos. Es decir, hay una discursividad en todo lo que hay, es una discursividad de coherencia, pero luego, sin embargo, por cuestiones de método, pues la ha establecido esas dos partes, ¿no? En la primera parte, que es meramente contextual, y ahora ya le voy a ir haciendo alguna pregunta al respecto, o una nada más, la línea de fuerza de esa primera parte, lo que todo ello lo articula y lo engloba es, o sea, la centralidad la ocupa lo que es el contexto, ¿no?, lo que ella llama el marco sociohistórico también. Y desde luego está estructurada, lo ha hecho en cuatro capítulos. Esos cuatro capítulos, pues todos ellos tienen, además de eso, unos títulos que son muy poéticos, o yo diría muy líricos, o muy, muy literarios, muy trabajados, porque ya verán cómo se va llamando. Bueno, el primero de ellos tal vez es el que menos esfuerzo de imaginación le ha exigido, y es el marco histórico. Yo quisiera, sí, quiero, y puesto que quiero y puedo, pues se lo pregunto, ¿no?, ¿qué hechos o qué circunstancias o qué acontecimientos sean tanto de coyuntura como de estructura? Es decir, un acontecimiento breve, un acontecimiento que viene ya de atrás, es decir, decía muy bien San Pedro, ¿no?, que estructura es lo que dura y lo que no, pues coyuntura. Una definición preciosa de el profesor José Luis San Pedro, después de haberse escrito libros y monografías sobre el estructuralismo, dice usted, por lo menos el que hacía teoría económica, análisis económico, dice usted, estructura es lo que dura y lo que no, pues coyuntura. Pues a esto es lo que me refiero, que decía el profesor José Luis San Pedro. Digo que qué acontecimientos dotan de identidad, ¿no?, a lo que es el marco, el escenario donde va a actuar, donde va a intervenir Primo Levi. Pues nada, cuando tú quieras vas. Gracias, de nada, es un placer estar aquí y con todos ustedes también. Pues esta primera parte, como dice Ramón, he puesto el marco sociohistórico para enmarcar la SOA,
en ese marco. Voy, cuando hablo de SOA lo voy a decir porque a lo largo de la exposición yo voy a utilizar el término SOA y no el término holocausto, porque SOA es catástrofe, es destrucción, y el término holocausto es sacrificio, y los judíos o los gitanos o nunca fueron al sacrificio. Entonces voy a utilizar ese término. En cuanto a las líneas fuerza de este marco sociohistórico, la primera de ellas, que yo denomino la semilla de la barbarie, lo denomino así porque a partir del hecho del Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, surge esta semilla. ¿Por qué? Con el Tratado de Versalles viene un nuevo orden internacional. Las potencias vencedoras, o sea, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, imponen una serie de reparaciones a Alemania que hace que no se puedan cumplir. Es decir, ese tratado que termina con la Primera Guerra Mundial supone para Alemania la pérdida de parte de su población, la pérdida de parte de su ejército, que se queda en 100.000 hombres, la pérdida de su territorio, la pérdida de su economía y unas reparaciones de guerra imposibles de pagar. Entonces, como decía un alto representante de Gran Bretaña que estuvo en la conferencia de París, esto fue un ultraje al vencedor. Entonces, esta es una semilla que va a dar lugar, o sea, que va a hacer que haya otra Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esta humillación que recibe Alemania va a ser captada perfectamente por Hitler, para su propaganda política. Entonces, él ve cómo la población alemana se siente humillada y él sabe captar perfectamente esta humillación, ¿no? Entonces, otro de los hechos que yo he puesto en este contexto es la subida de Hitler al poder en 1933, que cuando Alemania sale de las naciones, de la Sociedad de Naciones, y esto supone plenos poderes para el partido nazi, y a partir de ese momento se acaba con todos los con los miembros del Partido Socialista, con los miembros del Partido Comunista, y tiene el apoyo de los partidos burgueses. Por ejemplo, toda la sociedad alemana, o sea, hay una cohesión en la sociedad alemana en torno a la figura de Hitler. Por ejemplo, el historiador Goretz Ali dice, no entiendo, o sea, se hace la pregunta de por qué un poder que es tan corrupto, un poder que puede conseguir que la sociedad alemana avale a Hitler, ¿no? Entonces él dice, hay que tener en cuenta que en la sociedad alemana en ese momento hay un pleno empleo, los empresarios tienen ganancias, y luego que todas las materias primas que vienen de Europa vienen a la sociedad alemana, y eso hace que haya una cohesión, que haya que el Partido Nacional Socialista sea seguido por la sociedad alemana. Dentro de este marco sociohistórico, también otra de las estrategias seguidas por Hitler es la solución final, lo que los judíos llamaban SOA y los alemanes la solución final, que supone el exterminio de judíos, de gente incapacitada, o sea, y supone deportaciones
supone el exterminio. Entonces, esta solución final se hace en tres fases. La primera fase, que es desde el 15 de septiembre de 1939, empiezan los saqueos a los judíos, luego se proclaman las leyes de Núremberg. Estas leyes de Núremberg lo que hacen es que se les despoje a los judíos de sus bienes, que no se permita los matrimonios de los judíos con los arios y el saqueo de sus bienes. La segunda fase, de 1939 a 1942, se empiezan a practicar ya la eutanasia, el famoso T4, y empiezan a acabar con las vidas sin valor. Las vidas sin valor, o sea, los incapacitados, los mendigos, los delincuentes. Y la tercera fase, de 1942 a 1945, ya es la solución final, que supone la deportación de los judíos, el confinamiento en campos de concentración y el exterminio. Para terminar con esta primera parte, con esta pregunta de este contexto sociohistórico, diré que todo esto sucedió con la connivencia también de los aliados y del papado. O sea, los aliados sabían lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, los aliados sabían, por ejemplo, el tren que llegaba a Auschwitz, o sea, hubieran podido tomar medidas y sin embargo no se tomaron, y el papado también, porque Pío XII, no sé decir que era antisemita, pero no tomó, o sea, sabía también de lo que estaba sucediendo y sin embargo no hizo nada para impedir este exterminio. Esto me estaba llevando un poco ahora el caso de Pío XII, lo que más adelante, que se llama el idiota moral, aquel que sabe lo que está pasando y mira para otro lado, ¿no? Pero eso lo sé todos los días, es decir, la figura del idiota moral es una cosa cotidiana, no estaba solamente en aquellos campos, ¿eh? Un idiota moral, ¿eh? Es aquel que destruye o destroza o acaba con una vida sin que se le perturbe la conciencia, con lo cual entenderán que podía ser aplicado a muchas personas y eso. Sí, era había muchos idiotas morales que miraban para otro sitio, claro. Por ejemplo, cuando antes yo os he relatado lo que decía este historiador, Gorestori, como de todos los países de Europa venían materias, venían productos, y la sociedad alemana no se hacía ninguna pregunta, es decir, se aprovechaba de todas esas materias, además les despojaban a los otros países de Europa también, les devaluaban su moneda, entonces te lo agradezco. No, es que siempre al final tiene que salir esa figura, de la cual también tú es una de las aportaciones de un catalán que se vive cuando habla sobre el idiota moral, bueno, hablando y apoyando y aportando una riqueza más al análisis de Ana Arendt, eso cuando se refiere ella, bueno, en el origen de los totalitarismos. El segundo capítulo le llamamos el enigma de lo extraño, el enigma del extraño. Entonces, la cuestión sería, yo creo, que saber bien qué es el enigma, ¿no? Hay que entender por una cosa y otra, qué es el enigma, qué es el extraño. ¿El enigma es el extraño? ¿O lo extraño es lo enigmático? ¿O el extraño es el portador del enigma, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de el enigma del extraño? Tal vez sea el título más hermético, más, no digo oscuro, sino que más sombras deliberadamente, y además también me importaría saber con qué materiales está, con qué materiales de la realidad social está construido lo uno y lo otro, es decir, lo que es lo enigmático y lo que es la extrañeza, ¿no? El extrañamiento. Bueno, este capítulo yo que titulo El enigma del extraño le he dedicado al racismo, o sea, a la doctrina del racismo. Y
ahora les explicaré lo que es el racismo y lo que supuso. Es otra semilla de la barbarie, el racismo, ¿no? Entonces yo, cuando he pensado en el enigma del extraño, el extraño estaba pensando en el otro, en el diferente, porque Primo Levi, por ejemplo, al final de todo el análisis que hace sobre su vivencia, sobre sus experiencias, sobre lo que él vivió, ¿no? Y sobre todo, y reflexiona sobre ese exterminio, el exterminio de los judíos, su sufrimiento, ¿no? Derivado de esta situación. Él siempre dice que al final de la cadena, lo mismo que dice que al final de la cadena siempre está el lager, al final de la cadena siempre está el extraño. Es decir, cuando digo el extraño, el diferente, me refiero a todos aquellos que ellos consideraban vidas sin valor, pero vidas sin valor eran los judíos, eran los gitanos, eran los incapacitados, eran los alemanes que no estaban de acuerdo con su política, entonces eran los otros. Eso, yo cuando he pensado en el título del enigma del extraño, he pensado en eso. Y lo del enigma quizás es porque, aunque parezca una paradoja, pues parece un enigma que uno quiera eliminar al otro, a los otros, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ser diferentes, por tener unas características físicas diferentes, por tener un color de piel diferente. O sea, es decir, parece una pregunta quizás un tanto, no sé, paradójica, ¿no? Es utilizar el enigma para hablar del extraño, pero es que realmente uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que exterminar al otro porque es diferente? ¿No? Para mí es un enigma, ¿no? Bueno, no es un enigma, no es tanto un enigma, porque en este caso, en este capítulo, que se explica por el racismo, ¿no? El racismo es otra semilla de la barbarie, es el que da lugar al genocidio. O sea, uno de los puntos esenciales es el nazismo. Y lo de los idiotas morales, yo hablaba de, por eso quería traer a colación esta última parte que he comentado del papado y de los aliados, porque no solamente en Alemania había personas que miraban para otro lado, por supuesto, que son tan cómplices y tan partícipes de aquellos que denunciaban o que colaboraban para que se llevaran a sus vecinos, para que se llevaran a los judíos, para que se llevaran, sino que todos estos idiotas morales que miran para otro lado también son tan partícipes y tan culpables como aquellos que participaron directamente, ¿no? Entonces llama mucho la atención. Yo he traído a colación lo del papado y lo de los aliados porque se sabía lo que estaba pasando. O sea, en cierto modo también lo permitieron, y sobre todo la iglesia tiene mucha culpa, ¿no? Porque conocían perfectamente lo que ocurría y sin embargo tampoco hicieron nada. Sí hicieron, sí hubo sacerdotes y monjas que ayudaron a los judíos, en Italia, por ejemplo, pero incluso algunos fueron castigados por esta ayuda, ¿no? Bueno, es un poco en parte por desvelar, me parece a mí, algunos asuntos que parece que no son conocidos, ¿no? O sea, pero también, aunque sea enigmático lo del enigma, como ya has deshecho el enigma de lo enigmático del enigma, pues nada, no hay más que leer y ahí y ver, digamos, lo que era un enigma, pues ya está aclarado y está especificado, y así vas avanzando poco a poco y llegas al capítulo tercero, en el cual aquí ya empieza a haber algo, es un sentido, ya es contextual, pero empieza a ser menos contextual, que es, tú titulas, ya digo, además bellamente y muy poéticamente, titulas un sentido trágico de la vida. Un sentido trágico de la vida tiene inequívocas, ¿no? Connotaciones unamunianas. Perdona. Faltaría más. Si es tu libro, yo no. Es tu hijo.
intelectual, yo no... No, que antes, o sea, como he hablado algo del enigma del extraño, lo que sí quería hablar algo del racismo, ¿no? Porque el racismo es muy importante para entender la política que llevaron a cabo los nazis, o sea, se basaba en el racismo. El racismo es una ideología, o sea, quisiera también decir lo que es el racismo, es una teoría que de la es un, algo que nace con la modernidad, ¿no? Que nace con el individualismo y con la igualdad, o sea, es algo muy reciente, o sea, es del siglo XIX. Entonces, para explicar cómo de dónde viene esta teoría del racismo, esta teoría lo que plantea es que hay una correlación entre el patrimonio genético y las actitudes morales e intelectuales, ¿no? Y hay grupos que tienen ese patrimonio genético frente a otros grupos que tienen otro patrimonio genético. Entonces, dentro de ello hay una mayor calidad entre unas razas y otras en cuanto al patrimonio genético. Y esto lo que da lugar es que consideren que esas razas que se consideran superiores tienen que explotar a las razas inferiores. Entonces, en torno a esta doctrina se desarrolló en Alemania este racismo, un racismo avalado por científicos, avalado por médicos, avalado por antropólogos, por psicólogos y por biólogos, ¿no? Este racismo, lo que hablábamos antes, o sea, lo que hablamos del diferente, o sea, ellos consideraban que todos aquellos que no tenían esas cualidades físicas o que eran diferentes físicamente, esas personas eran inferiores. O sea, lo que ven es una jerarquización de los grupos que parece que está en la naturaleza. Por eso es fruto de la modernidad y el fruto del igualitarismo, puesto que si hay unas personas que progresan más deprisa que otras, pues eso está en la naturaleza. Entonces, los nazis, o sea, se basaron sobre todo en esta teoría racista, ¿no? Esta fue esa semilla de la barbarie. Y lo que también quería decir es que este racismo surge en determinada, o sea, cuando hay un debilitamiento de las relaciones sociales, cuando surgen épocas de crisis. Ahora es también tan reciente el racismo, ¿no? Pero en esa época surge por este contexto, ¿no? Por esas crisis y por ese debilitamiento de las relaciones sociales. Entonces, en el caso de los nazis tuvieron que buscar un chivo expiatorio, en este caso eran los judíos, ¿no? Para tener una cohesión interna en su sociedad, porque luego tenían un enemigo, ¿no? Un enemigo que eran los judíos, bueno, los judíos, los gitanos y otros muchos, ¿no? Entonces, ese enemigo le daba cohesión interna también al grupo, ¿no? Porque los judíos, por ejemplo, Hannah Arendt, ahora recuerdo que el caso es buscar un chivo expiatorio, porque Hannah Arendt, por ejemplo, una vez decía otra persona, dice, ¿por qué los judíos y no los ciclistas? Y entonces decía, ¿y por qué los ciclistas? Y entonces decía, ¿y por qué los judíos? ¿No? O sea, pues es buscar un chivo expiatorio, es decir, alguien en quien descargar todas las tensiones de la comunidad. Entonces, en este caso, fueron los judíos. Esta forma del racismo es también ver la sociedad como un organismo, ¿no? Esto viene también de unas ideas, de unas teorías evolucionistas de Spencer, o sea, concretamente, que hablaba del más apto en la sociedad. Y entonces viene a decir que esta sociedad es un organismo, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, había una
una médico para cómo veían ellos este organismo y cómo, según ellos, había que quitar todas aquellas partes del organismo que consideraban contaminantes, que consideraban impuras. Por ejemplo, hay una médico judía, pero que trabajaba con un médico nazi, Singer, y le pregunta a este médico: ¿por qué tú, que has jurado, que has hecho el juramento hipocrático, matas, o sea, exterminas a estas personas? Y dice: pues precisamente porque ese juramento, porque soy médico, tengo que quitar todas las partes gangrenadas que hay en la sociedad. O sea, ellos los veían como las partes de la sociedad que estaban gangrenadas y había que acabar con ellas. Entonces, una de las semillas de esta barbarie es el racismo. También se basaban en metáforas, ¿no? Para las metáforas, que son tan importantes en nuestra vida porque conforman el pensamiento, ¿no? Y entonces ellos utilizaban metáforas como bacilos, como virus, como cucarachas, como ratones. Entonces, a estas personas había que exterminarlas porque eran realmente virus, eran realmente bacterias, había que exterminarlas del cuerpo social, ¿no? Entonces utilizaban estas metáforas porque así les resultaba más fácil a los funcionarios que tenían que llevar a cabo este exterminio, les resultaba más fácil es la exterminación. Sí, ahora no decía antes el capítulo tercero que lleva por título El sentido trágico de la vida y que tiene eso, un título con inequívocas connotaciones de Unamuno, ¿no? Y lo mismo que también en un sentido mucho más universal, El sentido trágico de la vida, pues tiene un carácter eminentemente existencialista también, incluso de hacer de la tragedia, como mismo que Schopenhauer hace hace del pesimismo, ¿no? Hace una filosofía, pues también en un sentido, el sentido de lo trágico de la existencia. En esto me voy a centrar solamente en una cuestión que tú planteas, y es la Shoah, las manifestaciones de la Shoah en Italia. Él conoce, Primo Levi conoce la Shoah, o las manifestaciones, las expresiones de la Shoah en Italia, ¿verdad? Sí. Pero bueno, una cosa, brevemente, ¿no? Pero la Shoah no va necesariamente vinculada o no es previamente, digamos, indisociable de la solución final, ¿verdad? No. Perfecto, o sea, la Shoah es un proceso que viene de atrás, que igual la apoteosis, ya la culminación sería ya la solución final. Sí. Y entonces, digamos, la conciencia o el camino o la evolución hacia ese sentido trágico de la existencia, de la vida, que va adquiriendo Primo Levi, ya está conectado a la Shoah o al antisemitismo fascista o de la Italia fascista, ¿no? Es decir, ¿es algo importado, es algo que le viene de fuera, o es algo que ya estaba en la Italia fascista y había un antisemitismo a partir del 38, me parece, del año 1938, ¿no? Sí. Sí, o sea que no te pregunto, sí, estaría así. Sí, realmente la tragedia de Primo Levi comienza cuando es detenido y cuando es deportado a Auschwitz. No obstante, en este apartado de la Shoah en Italia, él pertenecía a una familia burguesa, a una familia antifascista, y lo que quería decir es que los judíos en Italia, y aquí lo que he desarrollado, que los judíos en Italia estaban asimilados, pero también hubo una Shoah en Italia, también hubo una Shoah en Italia, quizás menos conocida, porque yo, por ejemplo, es un capítulo nuevo que he tenido que desarrollar y recurrir a una serie de datos, porque, bueno, incluso no había pensado desarrollarlo, pero me indicaron que era necesario que desarrollase este capítulo sobre la Shoah en Italia para
contextualizar también la vida de Primo Levi. Entonces, en Italia los judíos estaban asimilados, pero cuando llega Mussolini al poder también hay unas leyes racistas, fascistas, que también les impiden, lo mismo que en Alemania, no participar en cargos públicos, no casarse con cristianos, también son perseguidos, con una diferencia, que por ejemplo en Alemania, la diferencia que había con Alemania es que no era un racismo biológico como en Alemania. O sea, también muchos italianos, basándose, o sea, en estas leyes racistas, en estas leyes fascistas, lo que querían es despojar a los judíos de sus bienes. O sea, aquí, no sé si quién me explicó que no era un racismo biológico, sino cultural. Primo Levi crece en este ambiente, ¿no? de estas leyes judías. No obstante, él puede seguir, por ejemplo, sus estudios de química, se le permite seguir sus estudios de química, y él declara que tenían conocimientos de lo que estaba ocurriendo en Alemania, tenían algunos conocimientos de lo que del exterminio, no del exterminio, sino de lo que estaba ocurriendo en Alemania, pero no tenían conocimiento, bueno, esto lo declara él, ¿no? O sea, no tenían conocimiento exacto de. Sabían que había deportaciones, pero no sabía que había exterminio, que había campos de concentración de exterminio, ¿no? Exterministas. Entonces, vivió en este ambiente de la ciudad en Italia. En Italia también había campos de concentración. Lo que pasa es que eran muy diferentes de los campos de concentración que había en Alemania, porque en Italia en los campos de concentración se permitía a las familias vivir juntas. No había exterminio, o sea, eran unos campos de concentración, había 52 campos de concentración, pero no tenían las mismas condiciones que tenían los campos de concentración en Alemania. Cuando esta situación cambia, cuando Alemania invade Italia, en el norte de Italia. Entonces, los alemanes intervienen ya en las deportaciones porque no estaban de acuerdo con los funcionarios italianos, porque no deportaban y tenían estas condiciones en los campos de concentración y no deportaban a los italianos a estos campos. Entonces, cuando intervienen los alemanes en las deportaciones, o sea, vienen a Italia y entonces se deportan, y ya deportan a Auschwitz. Entonces, en esta época de la deportación es cuando Primo Levi, que era, se declaraba antifascista, entra en un grupo que se llama Justicia y Libertad. Entonces, entra en la resistencia con los partisanos, y él es detenido en el Val de Aosta y es llevado a, bueno, es encarcelado, ¿no? Entonces él dice que comete un error, y ahí es donde yo diría que empieza su tragedia, ¿no? Porque le dicen si se declara judío o se declara partisano. Entonces él, pensando que declararse partisano suponía la muerte, se declara judío, y es también en parte cuando él empieza a decir: ahora empiezo a sentir mi judeidad, porque aunque pertenecía a una familia judía, no era creyente, no practicaba. Entonces, en ese momento se da cuenta cuando él se declara judío, pero ese fue un error, el error que le llevó a que le deportaran a Auschwitz, Entonces es deportado a Auschwitz, y yo diría que ahí empieza
su tragedia. O sea, cuando hablo de la tragedia, diría que ahí empieza su tragedia, cuando es deportado a Auschwitz. Yo ahora voy a alterar un poquito el orden al hilo de cuestiones que te vas planteando, el orden del capítulo quinto, sexto. Ahora que dices que Primo Levi, en efecto, era judío o judío cultural, no era judío creyente, por lo tanto, no. Es una cuestión teológica y religiosa. Y además me parece que tiene una frase, vamos, apodíptica y una frase en sentido desde quien es creyente, dice, ¿cómo puede existir Dios si ha existido Auschwitz, no? Tú la citas, además. O sea, Dios no puede existir. Si ha existido Auschwitz, por eso cuando va este Benedicto XVI, va a Auschwitz y mira hacia el cielo y dice, ¿y tú dónde estabas? ¿No? Pues bueno, muchos dijeron, ¿a quién mirabas? Y no hay nadie que esté ahí arriba, hay nadie que pueda mirar por esto, ¿no? Y has dicho también, cuando has hablado del campo de concentración, algo que me parece importante. Tú en el capítulo, no sé cuál de, sí, en el capítulo 5 de los campos de la muerte, ¿verdad? Tú, claro, insertas los campos de la muerte, es decir, los campos de exterminio en un contexto más amplio que es el sistema concentracionario. Y dentro de, como tal sistema, los campos de, digamos, a veces cuando hablamos decimos, no, los campos de internamiento o los campos de concentración, no, tú haces una precisión conceptual y terminológica, semántica, y bueno, es que campos había algunos tipos de campos, es decir, había una tipología de los campos, ¿verdad? Sí. Es, con funciones muy concretas y muy, pues mira, yo creo que era un buen momento para precisar que había campos para que no, digamos, uno es un campo de concentración, sin más, ¿no? No puedo exterminio, pero no todos eran de exterminio. No, pues que tú lo precises, que eres la que lo ha traído a escena y la que lo has precisado, claro que sí. Bueno, Sí, lo que dices, esto de existe, si existe Auschwitz, no puede existir Dios, eso lo decían muchos judíos, ¿no? En el caso de Primo Levi, él manifiesta que cuando, ahora que comentas esto de no existe Dios, él no era creyente, ¿no? Entonces, él dice, un día en la fila de la selección, porque en el campo de concentración cada cierto tiempo seleccionaban, ¿no?, los que iban a la cámara de gas y los que seguían en el campo, él dice, hubo un momento en que por la necesidad de agarrarme a algo, en algo tuve como la duda de buscar ayuda en Dios, o sea, no digo, sí, no sí, lo hizo, no lo hizo, pero vamos, que sintió esa necesidad. Y en cuanto a los campos de concentración, los campos de concentración junto con las cárceles, los manicomios, son unas instituciones totales. En estas instituciones totales hay unos rituales muy marcados, muy precisos, y los campos de concentración entran dentro de esta categoría de instituciones totales. Sin embargo, la diferencia entre una cárcel, y luego diré los diferentes campos de concentración que había, lo que es un campo de concentración, lo que es un campo de exterminio, la diferencia que había dentro de estas instituciones totales, como digo, son los campos de concentración, son las cárceles o son los psiquiátricos, la diferencia estaba en que en una cárcel tú sabes que has sido condenado, sabes por qué has sido condenado y hay unas leyes, ¿no? Sin embargo, en los campos de concentración, como lo ha manifestado Primo Levi constantemente, tú no sabes por qué has sido condenado, no sabes cuál es la falta que has cometido, no tienes juicio. Y eso era una característica de los que iban a los campos de concentración, que no sabían cuál era su condena, que no sabían por qué eran condenados, que no sabían cuál había sido el pecado que habían cometido. Entonces, los campos de concentración son unos estados de excepción, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna ley y no tienes, no puedes ninguna capacidad de decisión sobre tu vida. Y dentro de los campos de concentración, que los campos de concentración, se dice, por ejemplo, bueno, ¿de dónde vienen los campos de concentración?
Unos dicen que de los Boer, otros, pero los primeros campos de concentración surgen en la guerra hispano-cubana, o sea, son los primeros campos de concentración. O antes de estos campos de concentración de la guerra hispano-cubana, los nazis ya en el colonialismo con los hereros en la actual Namibia hicieron ya campos de concentración. O sea, esos fueron los primeros campos de concentración. Dentro de la tipología de los campos de concentración hay campos de concentración, campos de prisioneros, campos de trabajadores forzados, pero la característica principal, o sea, la innovación en Alemania fueron los campos de exterminio. Esa es la innovación que introduce Alemania en cuanto a los campos de concentración. Por ejemplo, un ejemplo de campo de concentración que reúne todos los tipos de campo es el campo de Auschwitz, ¿no? Que fue edificado en 1942 y reúne los tres tipos de campo, ¿no? Porque Auschwitz tenía Auschwitz 1, Auschwitz 2, Auschwitz 3 y Auschwitz 4. Entonces, Auschwitz 1 era el centro administrativo, por ejemplo, para ver los tipos de campo que había en administrativo. Auschwitz 2 era el campo de Birkenau, que era donde estaban las cámaras de gas y los hornos crematorios. Auschwitz 3, que es Auschwitz-Monowitz, que es en el campo que estuvo Primo Levi, era un campo de trabajos forzados. Era una fábrica, estaba vinculado a la IG Farben, o sea, la IG Farben obtenía, se hacía caucho sintético y entonces utilizaban esa mano de obra de los campos de concentración, o sea, esta empresa. Entonces era un campo de trabajo. De hecho, Primo Levi no conoció las cámaras de gas ni los hornos crematorios, es decir, que en sus libros, cuando no habla de los campos de concentración, no habla de las cámaras de gas ni de los hornos crematorios, porque él estuvo en Auschwitz III. Lo que sí quería deciros en relación a Auschwitz-Birkenau es que al hacer este trabajo yo he hecho un descubrimiento también, ¿no? Y es el descubrimiento de las mujeres en los campos de concentración. Ahora que hablamos de campos de concentración, para mí ha sido un descubrimiento, porque como he tenido que leer otros testimonios para poder comparar otros testimonios y comparar con los testimonios de Primo Levi, ¿no? Bueno, y no solamente por eso, sino por tener otras visiones, otras reflexiones sobre otras experiencias en los campos de concentración. Entonces, he leído los libros de las mujeres, concretamente El humo de Birkenau, de Liana Milú y de Juliana Tedeschi. Entonces, realmente, incluso aunque a mí me han impresionado mucho los testimonios de Primo Levi, he de decir que, por ejemplo, el libro de Liana Milú, El humo de Birkenau, es voy a decir mucho más impresionante, pero es impresionante, ¿no? Porque también te da una visión de las mujeres, ¿no? De las mujeres en los campos de concentración, que aunque tenían parecidas experiencias, puesto que estaban deshumanizados de la misma forma, de la misma manera, despojados de su pasado, despojados de su pelo, pero las mujeres tenían unas características especiales, ¿no? Es decir, para las mujeres el pelo, la reproducción, o sea, tenían algunas características diferentes a los hombres, y sobre todo esta, esencialmente, que es la de estar en los hornos, o sea, al lado de los hornos crematorios y estar al lado de las cámaras de gas, ¿no? Entonces, de hecho, Liana Milú dice que cuando llegó al campo y dijo a otra, ¿qué es ese humo que sale por las chimeneas? Pues ella dijo, somos nosotras
que salimos por las chimeneas, ¿no? Por otra parte también, si me meto un poco así esquinadamente por la cuestión de las mujeres, es que también hay que reivindicarlas, porque Juliana Tedeschi, concretamente, que escribió Una donna sobre la tierra, decía, o sea, tuvo, yo lo recojo en mi libro, en Italia, ella hizo una denuncia que decía, escribió más o menos al mismo tiempo que Primo Levi, entonces decía, es que las mujeres, o sea, los testimonios de las mujeres no tienen la misma importancia, es decir, se conoce a Jana Merí, se conoce a Primo Levi, se conoce a Ibres Kester, se conoce a todos estos grandes hombres que han escrito estos testimonios, pero a estas mujeres no se les ha dado la importancia. Ya os digo que de hecho Juliana Tedeschi denunció, porque además escribió al mismo tiempo de que el libro de estos, si esto es un hombre, de Primo Levi, ¿no? Entonces ella decía que se tienen en cuenta los testimonios de los hombres, pero no se tienen en cuenta los testimonios de las mujeres. Y ya os digo que en los campos el principal característica de los campos de concentración en Alemania es el campo de exterminio. O sea, la innovación de los alemanes es el campo de exterminio. Cuando vas, yo no sé a qué tiempo tenemos, hasta qué hora podríamos estar. Pero, no. Ah, no hay. Bueno, pues claro. O sea que hasta las 11, sí. No. No, es que no punta el pánico, ¿eh? No. Bueno, pero sí, cuando vas al no, porque voy viendo que cuestiones que te iba a ir planteando las vas todo tocando tú. Al hilo de lo que has dicho, había una conexión entre bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Y lo que sería el contenido del capítulo, el capítulo cuarto, que es el último de la primera parte, que tú titulas El retrato de una realidad absurda, ¿no? Aquí lo medular de tú has buscado aquí las posibles analogías entre, digamos, el destino final, bueno, una palabra, viene a escena Kafka y el proceso, ¿no? Y tú has establecido ahí unas analogías entre el destino final de Joseph K., el protagonista eje del proceso de Kafka, y lo que serían, digamos, también los judíos exterminados en los campos de exterminio, una palabra, ¿no?, por reiterarlo, ¿no? Y ahí, cuando hablas del destino final, creo que es importante cómo lo interpretas tú, desde luego, pero desde luego también cómo, en qué sentido lo interpreta él, ese destino final, con lo mismo que Kafka dice que el destino final de Joseph Kafka es la vergüenza, ¿no? Que tú has dedicado, que tú tratas bien, la cuestión de la vergüenza, o sea, la vergüenza de qué, la vergüenza de ser hombre, que es las conexiones, a ver, también de lo que dice Primo Levi, es decir, porque el hombre se puede avergonzar, y hay que tener escena, como no, que tú lo conoces bien, a Giorgio Agamben, ¿no?, cuando habla de la vergüenza, pero es una vergüenza ontológica, es decir, una vergüenza constitutiva del ser humano, la vergüenza de sí mismo. Plantea toda esa cuestión, que lo conoces bien, además, por haber leído a mejor que yo y más que yo, por supuesto, la obra de Primo Levi y la obra también, lógicamente, del proceso de Kafka, ¿no? Es decir, lo que hace, sobre todo por esto, Kafka no era un escritor, digamos, no era del reino literario de Primo Levi. No, él no le tenía en gran estima primero, pero cuando traduce el proceso al italiano, bueno, va entrando y va llega un momento en que tú piensas que identifica su destino final, el destino final del ser humano, del hombre, con el destino final de lo que fue Joseph K., ese avergonzarse, la vergüenza de no haber sabido, digamos, matar al otro, de haberme sometido, incluso de no haberme sabido matar yo, de no haber tenido valor. No, eso que me parece que es importante, esa cuestión, ¿no?, entre los dos. La cuestión de la vergüenza en Primo Levi, lo dice y lo recalca constantemente, es la vergüenza del sobreviviente. O sea, él siente vergüenza por haber sobrevivido. Cuando él escribe sus libros, también dice constantemente que él escribe
estos libros para testimoniar por los que no han podido testimoniar, para testimoniar con los que han visto la Gorgona, para testimoniar con los que han muerto. Entonces, esa es la vergüenza de Primo Levi. También, como dice él, la vergüenza de pertenecer al género humano que ha sido capaz de llevar a cabo esta barbarie, ¿no? Entonces, por ahí va lo de la vergüenza. Lo que decías de Primo Levi de con Kafka, él no traduce el proceso de Kafka porque sea una elección por su parte, sino es un encargo que se le hace la editorial Eunadi, que en una colección que dice escritores traducidos por escritores, y entonces le encargan hacer esta traducción. Y Primo Levi es cierto que dice que Kafka es un escritor que le hiere, que es un escritor que para él escribe de una forma oscura, y frente a él que busca la claridad en la escritura, porque la escritura de Primo Levi es una escritura terapéutica, o sea, él escribe como una terapia, ¿no? Entonces para él le resulta la figura de la escritura de Kafka, pero dice, pero a medida que voy haciendo la traducción, es que aquí hay dos cuestiones, la culpa y la vergüenza. A medida que voy haciendo la traducción, estoy empezando a sentir la culpa, ¿no? La culpa. La culpa de haber sobrevivido. La culpa no es el caso de Primo Levi, porque él también manifiesta que nunca sintió la culpa de no haber ayudado a otro, la culpa de haber quitado el pan a otro, de haber hecho algo que hubiera dado lugar a que ese otro muriese, o que ese otro, porque eso pasaba mucho en los campos de concentración, ¿no? Es decir, quitar el pan o quitar la cuchara o quitar la gorra, sabías que era la muerte, sin embargo, eso sucedía, ¿no? Entonces, en el caso de Primo Levi, lo que empieza es a sentir la culpa, pero la culpa, hay otra cuestión, que él se compara con la figura de Joseph K., porque dice, yo, igual que Joseph K., he sido detenido sin saber por qué, he sido acusado sin saber por qué, o sea, porque Primo Levi también es detenido, no sabe por qué, no sabe de qué se le acusa, no sabe cuál es su condena. Entonces hace una similitud con Joseph K., que también es procesado por un alto tribunal, que no sabe qué tribunal es, y aquí yo sé esto, Kafka, lo mismo que Walter Benjamin, son unos alertadores de incendios, ¿no? O sea, lo que descubre Primo Levi también es que Kafka anuncia, es un profeta, o sea, anuncia ya lo que va a ser la burocracia, lo que va a ser esa sociedad tecnificada, esa sociedad burocrática que va a ser capaz de llevar a cabo este exterminio. Y en el caso, y lo que ocurre con la culpa es que lo mismo que Joseph K., acaba sintiendo la culpa sin saber de qué, pero se siente culpable, ¿no? Es un inocente que se siente culpable. Ese alto tribunal que le acusa, pues en ese proceso, porque es el proceso, pues él va buscando cuál es la culpa, cuál es su culpa, porque no sabe por qué le han culpabilizado. Entonces aquí hay dos cuestiones, o sea, la culpa y lo que dices de la vergüenza, ¿no? Y la vergüenza es, en el caso de Primo Levi, es la vergüenza por haber sobrevivido. Aunque parezca paradójico, él siente que está en el lugar de otro. Y también la vergüenza de pertenecer a ese género humano que ha sido capaz de hacer estas cuestiones tan horribles. Lo dice él cuando en su libro de la tregua se aproxima a los soldados rusos, entonces les ven en esas condiciones y él dice, siento vergüenza de que me vean
no como un hombre, sino como un animal, ¿no? O sea, es también siente vergüenza de que vean en esas circunstancias, ¿no? Es lo que aquí estoy recordándome ahora lo de Jasper, la culpa metafísica, ¿no? Que es un poco por lo que también iría Primo Levi, es decir, tenemos que ser solidarios y llevamos encima la solidaridad con los otros, es decir, es lo que Jasper dice, esa culpa metafísica, esa culpa, ese no ser con el otro, ¿no? No olvidarme del otro, porque en los campos de concentración esa culpa la tienen muchos de los que estuvieron en los campos de concentración, es decir, porque allí era una guerra de todos contra todos, o sea, no había solidaridad, o sea, era una lucha total por la vida. Entonces, si hay unos valores vitales y unos valores morales, que Primo Levi habla de ello en la zona gris, ¿no? Porque Primo Levi dice, a pesar de todo, no juzguéis muy vanamente, puesto que es lo más importante de Primo Levi en sus libros es la zona gris, es decir, lo que aporta Primo Levi en sus libros es la zona gris. La zona gris, esa zona en la que los verdugos se convierten en víctimas y las víctimas se convierten en verdugos, ¿no? Los capos, los delincuentes, o sea, los judíos que realmente llevan los campos de concentración, porque había muy pocos administradores, son ellos los que llevan los campos de concentración. Entonces, es una zona que el Primo Levi dice, es una zona gris donde las víctimas se confunden con los verdugos con las víctimas, o sea, los capos eran judíos, los que estaban en los hornos crematorios eran judíos, los Sonderkommandos, que es lo más terrible que han podido hacer los alemanes, ¿no? Unos judíos que se ocupaban de recoger los muertos en las cámaras de gas, llevarlos en los crematorios, y que simplemente porque durante 4 meses podían comer más, hacían esa función, ¿no? Entonces es lo que llama Primo Levi la zona gris, ¿eh? Lo llama la zona gris. Pero bueno, esto... Yo recuerdo ahora que estoy hablándoos de esto, que también lo dice Agamben, porque le parece algo que la cifra perfecta de la zona gris es que lo describe un. Lo recoge Primo Levi, porque lo describe un médico también, que se hace un partido de fútbol entre los judíos, entre los Sonderkommandos, los de los hornos crematorios y los nazis, ¿no? Se hace un partido de fútbol y en ese partido de fútbol se abrazan, o sea, la víctima y el verdugo se abrazan, lo celebran y entonces es lo que dice Agamben, es la cifra perfecta de la zona gris, o sea, ese partido, los alemanes les dicen: veis, ahora sois tan inhumanos como nosotros, o sea, lo hemos conseguido, sois como nosotros, les dicen, ¿eh? Os habéis convertido, o sea, habéis caído en la inhumanidad, que realmente es lo que les decían, ¿no? Ese es nuestro éxito, que aunque lo contaseis lo que ha pasado aquí, no os iban a creer, pero eso fue su éxito, ¿no? Convertirles en inhumanos también. Ese partido es muy importante, ¿no? O sea, Agamben dice que mientras no se resuelva ese partido, o sea, que es un partido que todavía no hemos resuelto, no hemos resuelto una pregunta filosófica, ¿no? Fundamental. O sea, las víctimas y los verdugos celebrando ese partido. Lleva a asumir las posiciones del otro y eso es ya lo terrible, cuando te identificas con el otro también, ¿no? Como aquel que es tu verdugo. Y es una especie de decir, bueno, pues será por algo, es decir, o algo habré hecho yo, ¿no? Sería una cosa así. Tú estás hablando ahora y eso enlaza con, fíjate, él en el 45 es liberado y muere, bueno, en el 87 se suicida. Es cuando el Enturín decide, bueno, pues arrojarse por el hueco de la escalera de un tercer piso, en la casa donde vivió prácticamente toda su vida. Primo Levi pone fin así a una existencia, que es lo que tú planteas ahí muy bien. Y yo digo, 40 años viviendo con dos
con dos problemas ontológicos y hasta metafísicos, la culpa y la vergüenza, ¿no? ¿Cómo puede estar así 40 años? Es decir, la vida diaria de Primo Levi, ¿cómo pudo estar para estar 4 décadas con esas dos, habitado por la culpa y habitado por la vergüenza también? Me pareció terrible, de tragedia, claro. ¿El suicidio? Sí, claro. Es decir, arrojarse por el hueco de la escalera. Y otra cosa, lo hace también Porcelán y lo hace cuando uno se arroja en el año 70 al Sena. Es decir, habría una correspondencia entre las motivaciones del superviviente de los campos del horror, de un auténtico descenso a los infiernos. Habría una cierta correspondencia, una relación causa-efecto entre la supervivencia en los campos de concentración y el suicidio. ¿Sabes si hay algún estudio cuantitativo que diga, bueno, pues que haya investigado los judíos suicidados, o mejor dicho, los judíos supervivientes que hayan llegado a suicidar? ¿O las razones de Porcelán son diferentes a las razones de que pudiera tener, por ejemplo, Primo Levi, o las que por otras causas tiene luego Bujumil Rabal y tantos otros? Este es un capítulo que le tuve que pensar mucho, porque realmente tuve que pensar mucho si decidía si le hacía o no le hacía, porque realmente decir por qué se ha suicidado una persona es complicado, ¿no? Porque es inescrutable. Entonces, además, a esto se une que en el caso de Primo Levi, muchas personas cercanas a Primo Levi ponen en duda que Primo Levi se suicidase. O sea, dicen algunos que se cayó por el hueco de la escalera, pero que no se suicidó, ¿no? Yo creo que sí se suicidó, también porque el forense que hace el análisis, porque lo saben, ¿no? Entonces dice que se suicidó. Ahora, lo que dices, ¿por qué después de 40 años? Lo dice, por no leerlo ahora, pero lo dice perfectamente al final de su libro de La Tregua, que es el segundo libro que él escribe, en los años, en el año 63, después de escribir Si esto es un hombre, pasan 20 años, porque hay que decir que también el libro de Primo Levi no fue recibido en su momento, o sea, es decir, no tuvo ningún éxito la publicación del libro, aunque también es cierto que hasta los años 60... no se quiso saber nada de lo que había pasado en los campos de concentración, ¿eh? O sea, hasta los años 60, cuando surge lo de la destrucción de los judíos en Europa, no se quiere saber nada. O sea, es decir, los que vuelven de los campos de concentración, pues no se quiere saber de ellos. No es el caso de Primo Levi, que se pregunta por qué razón él, que ha venido y que ha tenido la necesidad, como dice en Si esto es un hombre, la necesidad que él tiene de volver, de contar, lo mismo que de comer, porque es una terapia, ¿no? Él no entiende por qué el libro no es bien acogido, pero de hecho no es bien acogido, pero tampoco los libros son lo que se escribe, o ni tampoco se quieren escuchar testimonios. También en parte porque hasta los años 60 los judíos estadounidenses tampoco quisieron que se hablara nada de esto, y luego también porque se pactó con Alemania, aunque parezca, o sea, por la Unión Soviética, el telón, o sea, no querían remover nada, ¿no? Y de hecho, pues muchos nazis siguieron en sus puestos, ¿no? Pero en La Tregua, que es el segundo libro que escribe en el año 63, al final de La Tregua, es un poco largo de leer, no lo voy a leer, pero él anticipa su suicidio. O sea, él dice algo así como: estoy con mi familia, estoy, diríamos, disfrutando, y sin embargo vuelve la angustia. O sea, vuelve la angustia del campo de concentración. Lo que dice es que si hay una casuística sobre los suicidios, pues de Bruno Bettenheim y de
de Porcelán, de Jean Améry. Bueno, Jean Améry lo, en cierto modo sí, sí nos lo dice, porque para Jean Améry lo peor fue la tortura, ¿no? O sea, la tortura. Por ejemplo, Enzo Traverso y también Castilla del Pino dicen que Enzo Traverso dice que no pudieron salir de la herida que les causó Auschwitz. Y también otra cuestión era que no fueron capaces, según ellos, de comunicar lo indecible. O sea, para ellos la experiencia que tuvieron en el campo de concentración es indecible, o sea, es incomunicable. Entonces, en el caso de Enzo Traverso dice, hablando de Primo Levi, entonces dice, o de Jean Améry, o sea, porque, o de Bruno Bettelheim, o sea, la herida de Auschwitz nunca se recuperó, o sea, esa herida nunca se cerró. Y luego también es importante, es una cosa que también ha apuntado Castilla del Pino, es que no encuentran la manera de decir, de informar, ¿no? Porque cómo informas de esos sucesos que te han pasado en el campo de concentración. Claro, es decir, solamente tienes la literatura. Te iba a decir, ¿no?, que al hilo de lo que estás diciendo, tú también lo hablas, tendrías que la respuesta de a la respuesta o a la crítica que hace Adorno cuando dice que después de Auschwitz ya no es posible la poesía, que tú lo citas ahí, también estaría lo que hace Porcelán, ¿no? Digamos, la indecibilidad, lo que no se puede decir porque faltan palabras, pues lo que hace con la poesía del silencio, ¿no? Que es decir, la poesía del silencio, es decir, habla de una cosa sin nombrarla. No digo abrir, porque me parece importante esto, cuando se dice que ya Auschwitz la poesía, ya, ¿qué vamos a decir? Y Porcelán hace lo mismo, habla, y toda la poesía de Porcelán, este es de todos, la lees, eso es porque para hermetismo ese. Sí. Porque, y entonces habla de eso, pero sin nombrarlo. Y que también sí, era su idioma. Sí. Es que ese aspecto también es importante, que también lo dice Jean Améry, o sea, no es el caso de Primo Levi, es que también es muy importante su idioma, ¿no? Lo que decía Jean Améry, me han echado de mi casa, o sea, hasta este lenguaje sí, sí, suyo, me hiere, ¿no? Además. Porque es como diciendo, son los míos los que me han echado de mi casa, ¿no? Y no es el caso de Primo Levi, ¿no? Porque era italiano. Pero en cuanto al suicidio, yo te digo que Primo Levi lo dice muy claro en la tregua, ¿no? Dice, la angustia vuelve otra vez la angustia, ¿no? Estoy otra vez en el campo de concentración. De todas formas, también en el momento en que Primo Levi se suicida, también él manifiesta que le hieren los revisionistas, los negacionistas, está enfermo también, o sea, que se juntan una serie de circunstancias en su vida, ¿no? Que no solamente es la herida de Auschwitz, sino que son otras heridas, ¿no? A él le duelen mucho los negacionistas cuando escribe Los hundidos y los salvados. Es un libro que también le escribe en parte para ir contra los historiadores negacionistas, revisionistas, porque claro, él dice, él constantemente ha manifestado que ha escrito para que no vuelva a suceder, ¿no? Ha pasado 40 años yendo a hablar con estudiantes, a dar a conocer lo que ocurrió, y él dice, vuelve a suceder, ¿no? De hecho, hay unas palabras de él y dice, vuelve a suceder el Gulag y vuelve a suceder lo de Hiroshima, bueno, o sea, es decir, que vuelve a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que el que acierta en parte es Enzo Traverso cuando dice que la herida de Auschwitz no se curó y que está lo indecible, o sea, que por mucho que te hayas esforzado en transmitir tus vivencias, no son transmitibles. Y luego, porque
lo único que tienes es la literatura. O sea, que Primo Levi decía, quiero hacer un lenguaje claro, quiero hacer un lenguaje preciso, pero sin embargo él tenía que utilizar metáforas, tenía que utilizar también la literatura para poder transmitirlo, ¿no? Nelly Sas dice, las heridas son mis metáforas, ¿no? Porque no solamente tengo la literatura para transmitir. Y yo, bueno, con esto ya sería la última cuestión que te planteara, para luego dejar también un tiempo a ustedes, por si quieren, si desean intervenir. Y es, en el capítulo que tuvimos, El lugar de la memoria, olvido y perdón, que tiene que ver verdaderamente con que, de cierto modo, la respuesta tenía que ver también, la respuesta de los supervivientes de Auschwitz, perdón, de los campos de exterminio fue, no digo idéntica, pero fue análoga en muchos casos. Por ejemplo, tú que hablas de la memoria, con lo cual es ineludible traer a Paul Ricoeur, hablas también exactamente de el olvido, también por el libro que tiene de memoria, historia y olvido. Hablas del perdón de Vladimir Yankelevich, y hablas también del resentimiento, que es el caso de Jean Améry. Es decir, es como la actitud, la posición al final de todos aquellos que padecieron ese régimen, digo, de descenso a los infiernos, ¿no? Eso que es devastador, no todos reaccionaron de la misma manera. Entre la memoria, otros el olvido, otros el resentimiento, otros el suicidio, otros, pues yo creo que con esto, que es lo que va anunciando ya al final de tu libro, pues entonces que lo comentaras un poquito, para que, o sea, no todo el mundo reacciona de la misma manera y decide suicidarse. Y decir varias cosas. Y que hablaras, yo creo, eso como punto final de lo que yo tenga que preguntarte. Hay más cosas que se quedan, pero las has ido diciendo al hilo de lo que has ido comentando los otros. Por lo tanto, pues nada más. Sí. En el caso del olvido de Primo Levi, él decía que, o sea, no se puede olvidar, ¿no? O sea, como él era partidario, o sea, es decir, tenía una pugna con Jean Améry, porque Jean Améry le decía a Primo Levi que era un perdonador, que él era capaz de perdonar, ¿no? Entonces Primo Levi decía que sí, sería capaz de perdonar si el culpable reconoce su culpa, ¿no? Entonces en el caso del olvido, lo que dice, no se puede olvidar. Se puede olvidar quizás el sentido de lo que se hizo, pero no se debe olvidar lo que ocurrió, ¿eh? Y en el caso de perdón, pues Primo Levi sí era partidario del perdón, pero no el perdón a cualquier a cambio de nada, ¿no? Por ejemplo, él dice, yo no, lo que no soy es vengativo, no tengo venganza. Sin embargo, cuando fueron los juicios de Nuremberg, o cuando condenaron a Eichmann, dice, yo me alegré de su pena de muerte, ¿no? Pero, o sea, era partidario del perdón, que no es el caso de Jean Améry, ¿no? Jean Améry tenía esta ética del resentimiento, ¿no? De decir, bueno, los que han cometido estos horrores los tienen que pagar. Pero el caso de Jean Améry, bueno, Primo Levi decía, el que lucha contra el mundo acaba yendo contra sí mismo, que es lo que decía de Jean Améry, ¿no? Pero él tenía esa ética del resentimiento, ¿eh? Es lo que... Bueno, pues nada, luego ya al final te hacemos un reconocimiento final. Ahora ya ustedes, si tienen alguien que quiera hacer alguna pregunta, intervenir. Yo quería leer, o sea, para terminar, una poesía de Primo Levi. Voy a permitir leerla. Dice, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombre,
ni fuerzas para recordarlo hacia la mirada y el frío, el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetírselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Bueno, que no lo olvidemos. Gracias. Sí, hablaré telegráficamente porque si no sería me extendería demasiado. Primero, en cuanto al contexto, el tema del antisemitismo, en este caso concreto, dejando aparte ya pueblos inferiores como gitanos y demás, pero bueno, aquí es muy central el tema del antisemitismo. Recordar el caso de Dreyfus en Francia, ahora está la película de Polanski. Recordar que en Alemania mismo hay bastante, en el siglo XIX me refiero, hay bastantes escritos, hoy he oído hablar del propio Wagner, sobre esa infame música judía. Uh-huh. Bueno, es un tema que está por ahí. Hay países como Hungría o Francia mismo, que cuando ocupados por los nazis, colaboran con bastante diligencia en mandar los niños. Eso es una cosa. Luego, otra cuestión también es que está relacionada con ello, es la eugenesia. Hay una corriente de pensamiento, y no solo de derechas, también de izquierdas, en España, en la época de la República, hay un congreso sobre la eugenesia, y Santander también, que es de mejorar la sociedad, de crear el hombre nuevo. Al decir el hombre nuevo, estoy usando ese lenguaje que se usaba entonces, de sanear la sociedad, de que la sociedad sea algo higiénico, digno. El higienismo también está muy de moda, los nazis eran muy higienistas a su manera. O sea que eso también es un contexto general. Y ya digo que en este caso no solo de la derecha, sino también de la izquierda. Y luego ya, para poner un punto final sobre lo de Dios y Auschwitz, hay una escritora que murió en Auschwitz, una judía, a los 29 años o algo así, creo que la mataron, a ella y a varios miembros de su familia, que no es muy conocida, pero que yo lo que digo de ella me parece magnífico. Se llama Eti Ilesum. Sí. Tiene una frase, bueno, una reflexión muy, muy clave, que es salvar a Dios. Tenemos que salvar a Dios. Es lo que ya se pone como tarea. No que Dios nos salve, sino salvarle nosotros. Simplemente. ¿Y qué dices? Lo de la eugenesia, que ahora... No, es hablando del contexto. Sí. No lo estoy hablando ahora. Ah. Pero quiere decir que es que a veces parece que es solo ideas que vienen del nazismo. No. Es que es algo que está generalizado. En Suecia hay leyes eugenésicas, no creo que consistieran, serían esterilización o algo así, no sé en qué consistían, pero a principios del siglo XX, 1910 o así, me parece que es el primer país que tiene una legislación eugenésica. Entonces quiere decir que es que los nazis, lo que es que es, ellos lo que hacen es llevarlo todo a lo bestia, y, sí, pero que no son... Es una excepción. No, porque hay todas unas teorías durante el siglo XIX, que de ahí... Spencer, Darwin, todo esto. Sí, del siglo XIX. El doctor Madrazo en Santander, por ejemplo. El doctor Madrazo pues proclamaba y proponía eso. Y en Estados Unidos también, o sea, antes que en Alemania... En Estados Unidos también en la eugenesia, o sea, ya se practicaba. Lo que dices tú es que igual los nazis lo llevaron a lo máximo, pero desde luego no tienen la exclusividad, ¿no? Y son ideas que todavía están ahí, o sea, que sí, hay que mejorar la raza, ¿no?
que no haya, bueno, que no haya matrimonios para acabar con las razas inferiores, ¿no? Pero eso yo y hoy también está esta cuestión, aunque si pensamos en ella también, o sea, si escuchas algunas conversaciones todavía está ahí. Bueno, sí. Pero fueron unas teorías que se desarrollaron por todo el siglo XIX. O sea, no era, los nazis las aplicaron. Sí. Sí, pero bueno, empezaron en Estados Unidos ya, ¿eh? Sí. Una más. Ahí atrás, vale. Esto de la. No, perdón, yo te doy luego la palabra. Del suicidio que hemos estado comentando, cómo le puedo incluir en la experiencia y eso, ¿no? Dices que la única manera de conocer, ¿no? Y su forma de sentir, ¿no? En realidad, o de expresar lo que pasó, ¿no? Es la literatura, ¿no? A través de la literatura, ¿no? Entonces, antes poco de morir, ¿no? O supuestamente de suicidarse, ¿no? Publicó unos cuentos. Entonces, en uno de ellos se ha especulado bastante, ¿no? Sobre ese cuento, es un cuento muy extraño, en donde alguien débil, que supuestamente podría ser el mismo, ¿no? Primo Levi, anda deambulando por una zona portuaria, bueno, por un callejón, ¿no? De noche, y se encuentra con un marinero que es mucho más fuerte que él, ¿no? Y ya ve desde el principio que va por él, ¿no? Y entonces, como que se ríe de él, se burla de él, ¿no? Le llega a agarrar, le maniata, no sé, le agarra, le hace una especie de maña, le obliga a caer al suelo, ¿no? Pero todo esto además poco a poco, ¿no? Para regodearse más en la situación, ¿no? Humillarle, claro, para humillarle. Entonces, estos cuentos me parece que los escribió pocos años antes del suicidio, muy poco antes, ¿no? Entonces yo creo que la cosa esta de la experiencia esta, ¿no? Claro, realmente el que la vivió, a mí lo que me admira es que cómo han podido vivir años con esa carga, ¿no? Con ese sufrimiento, ¿no? Todo lo que, las humillaciones, todo lo que han tenido que pasar, ¿no? Porque una de ellas es lo de la religión. Lo de la religión, él cuenta que, claro, cuando hacen listas para exterminarlo, pues él no sabe dónde le va a tocar. No. Pues tiene la tentación de implorar. Sí, él la tuvo. Claro, pero se da cuenta de que es una treta o algo así, ¿no? Una humillación más para tratar de salvarse, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta de eso, renuncia, ¿no? Sí, porque él tenía que ser, es decir, estar de acuerdo con sus. Se da cuenta cómo se recurre a la religión también como una forma más de humillación, ¿no? Y de hecho, me parece que en otro capítulo, ¿vale?, habla de un judío que empieza a dar cabezazos contra un libro, o sea, la Torá, Sará, o lo que sea, ¿no? Para ver si así, y de hecho se salva, ¿no? Es decir, que, pero él sintió vergüenza por eso, ¿no? Y, o sea, que mientras otros, o sea, no consiguen salvarse, ese simplemente se alegra porque él se ha salvado. Le da igual que los demás les hayan exterminado. Bueno, total, que es una experiencia, es que tan traumática, que claro que a mí me parece que es insuperable, ¿no? Yo como, no, o sea, no me sorprende, vamos, que sea algo insuperable, ¿no? En el caso concreto de Primo Levi, lo dice constantemente. O sea, que una manera de superar ese trauma, y por eso es escribiendo y transmitiendo ese horror. O sea, coge ese informe, o sea, que él reflexiona y lo quiere transmitir para que no vuelva a suceder. Es decir, que eso en parte le ayuda a vivir, ¿no? El poder en el caso de Primo Levi, ¿no? No es el caso de otros que estuvieron en un campo. Por ejemplo, Paul Steinbeck, que escribió Crónicas del Mundo Oscuro, escribió mucho más tarde, o Jorge Semprún también escribió mucho más tarde, ¿eh? Pero yo, en el caso de Primo Levi, que es el que más
el que más conozco, lo que le mantuvo es informar, es transmitir, es dar a conocer. Y repetía mucho esto de y para que no se vuelva a repetir. O sea, yo creo que fue algo que continuamente le llevó a escribir, le llevó a vivir, ¿no? Aunque ya te digo que en la tregua, y la tregua la escribió en el año 63, habla ya de suicidio. O sea, ahí ya dice al final del libro de la tregua, dice, esta angustia vuelve otra vez. O sea, incluso es curioso porque en ese libro, cuando habla, cuando escribe al final, incluso hace mención, es una curiosidad, pero hace mención a tirarse por una escalera desde el tercer piso, que luego se tiró desde el tercer piso de la escalera. Es curioso que ocurriese esta cuestión. Yo, de todas las maneras, en cuanto al suicidio, ya digo que es un capítulo que estuve pensando mucho, porque a pesar de todo, y aunque uno piense que por esas experiencias y por esos traumas uno puede llegar a suicidarse, ¿no? Porque algunos se suicidaron, y muchos de ellos, lo que me decías antes de la casuística, ¿no? Que muchos de ellos acabaron suicidándose. Quizás me lo preguntabas por si se puede buscar una relación entre esa vivencia y el suicidio, ¿no? Pero esa vivencia y el suicidio. Yo diría que es una herida que no se puede cerrar. Y además, en el caso de Primo Levi, en el caso de, yo no es porque lo diga yo, sino por lo que he leído de Primo Levi, ¿no? Se fue, o sea, él lo vivió como una derrota, o sea, es decir, lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, ver los negacionistas, los revisionistas, o sea, es decir, él decía, algo que yo he vivido, algo que yo he sufrido, a mí me lo van a negar. O sea, quiero decir, eso es, se vive con mucho dolor, ¿no? Entonces, si tú cuando sales del campo, que lo primero que haces es escribir, es cierto que él también lo hacía, como decía, él siempre decía que era una terapia, que necesitaba escribir como necesitaba comer, ¿no? Pero bueno, si él tiene esa finalidad, si se pasó 40 años hablando con estudiantes, dando conferencias, para que, y repito, para que esto no se repita, entonces él llega a un momento, a los 40 años, cuando tenía 68 años, que dice, se está volviendo a repetir. O sea, tiene otra frase que dice, al final, lo dice él también, dice, al final no hemos conseguido nada. O sea, vuelven los lagers. O sea, cuando ve, pues lo que dice el del Gulag, o sea, cuando ve, dice, al final siempre está el lager, y al final siempre va a haber el lager. Entonces, en cierto modo, se siente derrotado, ¿no? Se siente derrotado en la finalidad que él tenía de transmitirnos ese horror. Sí, es cierto, lo que más lo horrorizaba, aquí una frase nada más, lo que más lo horrorizaba no era las acciones de los nazis, que era evidente su intención, ¿no? Sino la indiferencia de las buenas gentes, decía. Era lo que más horror provocaba, ¿no? La indiferencia de las buenas gentes. Sí, porque él también decía, tengo otro sueño. Tengo otro sueño, y es que no me crean. O sea, es lo que decía, es tan terrible lo que ha ocurrido, que también se lo decían los alemanes. Aunque lo digáis, no os van a creer. O sea, lo que ha pasado aquí, eso se lo decían los alemanes. No os van a creer, o sea, que aunque lo contéis, no os van a creer. Entonces, él también tenía ese sueño, ¿no? O sea, contarlo, pero que no les creerían, porque son vivencias que si no las tienes es imposible de entender. Yo, por mucho
que he leído, por mucho que lea, por cosas terribles que lees, que te cuesta mucho incluso verbalizar, que las has leído, los experimentos terribles, ¿no?, que hacían, ¿no? Me cuesta mucho entenderlo. O sea, me cuesta mucho entenderlo, pero Primo Levi decía que entender es justificar, o sea, que mientras no lo entienda, pues no lo justifico, pero es muy difícil entenderlo. Es muy difícil entenderlo, pero también yo a veces decía que es... Que han pedido la palabra. Que es inhumano, y no. O sea, lo que sí he entendido es que es muy humano. O sea, y decir, no, es que allí era la inhumanidad. No, es humano. Y es lo más importante de Primo Levi, lo que decía antes de la zona gris. Que incluso decía, no juzguéis. O sea, porque la línea se pasa muy fácilmente. Entonces ahí está el bien y el mal. O sea, él decía, no nos juzguéis o no juzguéis a alguien que ha pasado esa línea, que ha cogido el pan a otro y sabía que iba a morir al otro día, o sea, o la gorra, o como dice él, porque claro, hay otra vivencia que a mí me parece terrible, cuando dice él, considerad si esto es un hombre, entre otras muchas palabras que dice, aquel que está esperando que alguien muera para quitarle el pan. Y esa vivencia te la transmite Primo Levi. O sea, es su vivencia. O sea, por eso siente la vergüenza cuando dice, siento vergüenza porque he estado... Porque, claro, estaban al lado de cadáveres, o sea, de alguien que se estaba muriendo y estabas esperando que se muriese para quitarle el pan. Y ese eras tú o podía ser yo. O sea, por eso digo que es muy... difícil saber qué haríamos en estas situaciones. Agustín, por favor. Bueno, yo doy las gracias por esta interesante conferencia, pero una pregunta que quería hacer. Ramón, tú antes en introducción decías que la memoria colectiva como tal no existe. No. No, como tal, no. La memoria es individual y transferible, como el DNI. No hay memoria colectiva. Hay historia. Sí, pero, por ejemplo, te llama la atención, ¿no?, cuando la memoria colectiva, por ejemplo, dentro de... se haya utilizado, como dice el colega suyo, ¿no?, como yo te ven a mí en el libro que editó Liab, en mi historia del Estado de Israel, como la memoria de la Shoah, en este caso, es una de las justificaciones de la fundación del Estado de Israel. Es uno de los tópicos que se utiliza, o de los mitos que se utiliza para justificar su existencia. Y por otro lado, de hecho, ahora mismo en el aspecto empírico, por ejemplo en Polonia, no se puede hablar simplemente de la existencia de campos de concentración porque penalmente está perseguido. Es decir, los polacos formaban parte de ese sistema antijudío, etcétera, etcétera, que tampoco era ajeno a ellos, y en cambio ahora mismo están borrando de su memoria su participación. Entonces, bueno, me gustaría que si pudiéramos matizar sí, un poquito. Sí, además es como lo de la coyuntura y la estructura que dice el profesor José Luis San Pedro. La memoria es individual, ¿no? Es decir, el individuo, el sujeto, el ser humano tiene memoria. Y las sociedades tienen historia. ¿Vale? Es decir, se dice, bueno, Polonia está borrando su memoria. No, Polonia está borrando un fragmento de su historia, que es la historia precisamente de los campos de exterminio. O como la Iglesia Católica en Polonia. Es decir, es que la Iglesia Católica en Polonia no sabía nada. En Polonia, digamos, catolicísima por antonomasia, no se cae una hoja de un árbol al suelo que no lo supiera la jerarquía eclesiástica, por lo tanto, pero no es memoria, está mal llamada. Es un concepto, es como ser monárquico republicano, que hay muchos, que entonces dirá, bueno, pues será monarquicano. ¿Vale? O sea, son conceptos que son oximorones, son contradicciones en los términos. Lo que pasa es que Agustín es una utilización errónea del concepto, ¿eh? La memoria es individual, puedes tener una agregación de memorias, perfecto.
nuestra memoria, sí. La tuya, la otra, una apropiación de la memoria. Es decir, que tú me cuentes una experiencia tuya, que es tu memoria, y yo la hago mía, el dolor. Yo puedo compartir el dolor con otro, y comparto el dolor de... Pero es una memoria apropiada, no es mía. Dos hermanos, ¿eh? No tienen nunca jamás la misma memoria, ¿eh? ¿Vale? Es decir, que es así, cuando hablemos de las sociedades hay que hablar de su historia, digamos que sea una biografía colectiva si se quiere, ¿vale? Pero o sería la acumulación, la agregación de todas las memorias de todos los individuos, de miles, de millones, de individuos, porque si no, no sé, ¿vale? ¿Estaría así, Agustín? Bueno, que se puede disentir, no digo que no. Perdón, que es... Pero la memoria siempre, siempre, siempre es como concepto es individual. Nada más que existe. Pues, puede tener analogías, pues los que estudiamos juntos, ¿sabes? La misma idea del profesor, lo que tendrán algunos de mí, otro. Bueno, es un fragmento mínimo de lo que es una trayectoria biográfica. Y Agustín, eso será lo que te respondería, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a todos y a todos por venir. Os recordamos simplemente que mañana tenemos un encuentro con Antonio Maestre, el autor de Franquismo S.A., a las 7:30. Os aconsejo venir con tiempo, no llegará. Y nada, recordaros que el libro de Mari está allí para quien lo quiera comprar y que le demos un fuerte abrazo. Gracias a ti, ¿eh?